Hola, hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Yo espero que estén excelentemente bien. El día de hoy les traigo un sombrero de brujita y está hecho con fieltro. Entonces, sin más ni más, nos vamos a la confección. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos y colores de fieltro y algunas telitas. Vamos a comenzar con un cuadrito de cartulina. Este mide 42 centímetros por 42. Vamos a traer nuestra cinta métrica y vamos a marcar 40 centímetros y así nos vamos a ir marcando haciendo un cuarto de círculo. Ok, bueno, entonces vamos a marcarlo. Siguiente, pues vamos a cortarlo. Perfecto. Tenemos nuestro trazo número 1, esto va a formar el cono de lo que va a ser nuestro sombrero. Siguiente paso, tenemos un círculo de 40 centímetros de diámetro, vamos a marcar en el centro con una marquita. Y traemos otro círculo, este mide 20 centímetros de diámetro y también lo vamos a marcar y los vamos a recortar en todo el contorno. Ok, ya lo tengo así, ahora vamos a cortarlo. Ok, bueno, ahora vamos a cortar dos trazos de la misma manera. Yo tengo uno en color negro y uno en color naranja, porque nos va a servir como forro para que esté dentro de nuestro sombrero. Y bueno, lo que vamos a hacer es aquí, en lo que va a ser el cono de nuestro sombrerito, vamos a poner un listón en forma de zigzag, primero en esta parte. Así lo vamos a ir haciendo a la distancia que tú quieras y lo vamos a hacer primero en esta forma. Yo ya lo he hecho así, en una distancia más o menos de unos 6 centímetros, y vamos a ponerle otro listón, pero este va a estar cruzado para que nos dé esta forma. Entonces así lo vamos a poner con alfileres y después le vamos a pasar una costura. O si gustas pegarlo con silicón, también te sirve. Todo hasta abajo. Y bueno, aquí como pueden ver ya lo he pasado con una costura en zigzag. Vamos a retirar los alfileres y vamos a cortar el excedente de listón. Ok, bueno, siguiente. Ya lo tenemos así. Miren, de este lado nos queda la costurita. Y ahora vamos a emparejarlo por el revés, aplicando unos alfileres en esta parte. Ok, bueno, ya teniendo esto, vamos a pasarle una costura con puntada directa de 1 centímetro. Y bueno, aquí como pueden ver ya le he pasado su costura, vamos a retirar los alfileres y vamos a voltear nuestra pieza. Pero antes vamos a cortar el excedente de fieltro, como un medio centímetro más o menos. Entonces ahora sí vamos a voltearlo. Ahora vamos a traer nuestro trazo número 2. Vamos a juntar las dos piezas y vamos a pasar una costura en todo alrededor. Aquí ya le he pasado su costura, entonces vamos a ver que en esta parte también vamos a pasar también otra costura. Ya teniendo aquí las dos costuras en todo lo que es el círculo, el diámetro, y vamos a recortar con mucho cuidado. Vamos a agarrar esta esquinita en un pequeño corte y vamos a recortar dejando 1 centímetro de margen. Bien, excelente. Entonces ya teniendo esto, ahora sí vamos a traer lo que es el cono y vamos a pasar lo que es el ala del sombrero y con silicón lo vamos a ir pegando en toda esta orilla. Entonces vamos a hacerlo.
Ok, entonces fijamos bien lo que es la orilla y miren, así nos va quedando. Entonces, siguiente, vamos a traer ahora este listón verde que tengo aquí de organza, mide 10 centímetros de ancho, y vamos a aplicarlo en lo que es esta orilla y vamos a hacer unos pequeños pliegues. Aquí no importa cómo, a qué distancia ni nada, esto es para cubrir y darle un adorno a nuestra orilla. Vamos a cubrir lo que es las dos piezas que unimos. Entonces ya tenemos cubierta lo que es la base y el cono. Ok, bueno, entonces traemos este encaje tira bordada. Tiene unos diseños muy de Halloween. Y lo vamos a aplicar en todo el contorno de lo que es la base del sombrero. Y bueno, en esta parte vamos a aplicar un poco de silicón, una pequeña cantidad de silicón, y vamos a poner un moñito formado como lo hicimos en el video de la falda para brujita, que en la parte derecha les dejo el enlace. Y pues vamos a ponerle también las hojitas que lleva, estas son de tela, y lo vamos a aplicar en las orillas. Vamos a poner una en esta parte de arriba del moñito, aquí por dentro, haciendo una ligera presión, y también vamos a poner la otra, pero esta la vamos a poner en la parte de abajo del moñito, en esta parte. Bueno, ya teniendo esto, vamos a hacer unos pequeños pliegues. Aquí puedes ponerle una costurita, una pequeña costurita con hilo negro. Yo lo voy a hacer con silicón. Y vamos a hacer otra de este lado para que nos haga unos pliegues y así pueda ladearse un poquito lo que es el cono de lo que es la punta de nuestro sombrerito. Entonces vamos a esperar a que seque un poquito y miren, así nos va quedando nuestro sombrero de brujita. Tiene sus listones y está hecho con fieltro. Y bueno, miren amigos, ese es el resultado. Espero que les haya gustado. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y a que active la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias, bendiciones, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.